buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido otra vez, ya por fin te tenemos aquí. Sí, ya estamos aquí físicamente. ¿Qué tal has pasado este tiempo tan...? El tiempo ha pasado lento, pero seguro, lento pero seguro. Hemos tratado de cumplir con las normas en la medida de lo posible y la verdad que ha sido una experiencia volver a salir un poco del entorno del barrio donde vive uno, ¿no? Y se agradece, ¿no? Se agradece un poco de variedad. Y volver a experimentar la luz y la libertad. La verdad que sí. Eso es uno de los bienes más sagrados del ser humano, la libertad. Y Alejandro, buenas tardes. Buenas tardes. Volvemos a tratar, creo que tratamos esta película. Lo que pasa es que yo no recuerdo si ya la hayamos tratado en algún momento de estas 10 temporadas. Yo confieso, yo creo que sí, pero hoy la tratamos a colación también del centenario del actor Montgomery Clift, que también celebra su centenario en el año 2020, nacido en 1920, y que esta dicen sus, digamos, muchos de sus biógrafos y de sus críticos, que fue una de sus mejores interpretaciones, no así para Alfred Hitchcock, que tuvo un rodaje con él bastante lleno de tiranteses, porque Hitchcock dice que detestaba el método del actor estudio y le pedía que siguiera sus indicaciones, pero él estaba obsesionado en seguir otros métodos. De hecho, tenía siempre ahí en el plató de rodaje a una profesora del método llamada Mira Rostova, y estaba continuamente mirando para ella y la buscaba más la aprobación de Mira Rostova que del propio Alfred Hitchcock, y se mostraron siempre una antipatía durante todo el rodaje, aunque al final la cosa salió bien. Bueno, un detalle de hasta qué punto buscaba siempre el método era que antes de rodar la película se fue 3 semanas a un monasterio de un amigo franciscano, donde estuvo aprendiendo los sacramentos católicos, porque él no tenía un poco de idea de todo esto, ¿no? Y poniéndose un poco al día de cómo era la confesión, de cómo eran los sacramentos de la Eucaristía, cómo era la vida sacerdotal, ¿no? Es decir, que se tomaba muy en serio. ¿Qué les pareció volver a ver esta joya del maestro Hitchcock? Sí, bueno, yo hacía mucho que no la veía, la vi de pequeño, en un ciclo que pasaron por Televisión Española, no de Alfred Hitchcock, sino de Montgomery Clift, curiosamente. Un ciclo que pusieron en la primera cadena, no recuerdo si era los martes o algo así, y pusieron un montón de películas de este actor del cine clásico de Hollywood, y uno no aprecia cuando es más joven, a lo mejor no aprecia la magnitud que tiene esta obra. Yo creo que está muy a la par con las mejores películas del director, es decir, yo creo que es una película de Alfred Hitchcock de todas, ¿no? En la que se ve la minuciosidad que tiene el director con los planos, que bien maneja la tensión, que bien maneja los diálogos, que bien maneja realmente todo el cine, ¿no? Porque si algo tiene Alfred Hitchcock es que es un gran cineasta, ¿no? Él no suele escribir o no solía escribir sus propias historias, sus propios guiones. Es un director tipo Spielberg, que tampoco lo hace en su mayoría de películas, pero escenificando, poniendo en escena, yo creo que son de los más grandes de la historia, ¿no? Yo dudar de que Alfred Hitchcock es uno de los cineastas más influyentes y poderosos de la historia del cine es no saber de cine, ¿no? Y yo creo que aquí nos encontramos pues una película de 90 minutos en la que en todo momento te engancha, ¿no? Engancha al espectador, además con unos actores maravillosos, tanto Montgomery Clift como Karl Malden, también el papel ese de detective, que también está muy muy bien, y a mí me ha parecido una obra maestra, sin duda alguna. Sí. Yo creo que coincido también con ustedes en que, bueno, quizás es de esas películas de Hitchcock que entra en las 4 o 5 preferidas las que tiene el director, ¿no? Para mí, yo creo que es una película redonda en todos los sentidos. Y no conocía el detalle ese que comentaba Oscar al principio, pero sí tuvo que ser algo complicado. Bueno, ya era complicado rodar con Hitchcock, imagino que con Montgomery Clift también, no solamente porque era una persona bastante maniática y tenía también su estilo propio y una personalidad tan difícil, pero en esta película digamos que lo aborda, es un papel que yo creo que lo dejó bien, bien retratado para el resto de sus trabajos. No sé si fue antes del accidente o posterior, ahí no recuerdo yo. Yo creo que esta fue anterior, porque el accidente fue con la del que la tratamos aquí, la del Árbol de la Vida, que hizo con Elizabeth Taylor, que era como una especie de
de Lo que el viento se llevó, una especie de copia barata, entre comillas, ¿no? Pero aquí es verdad que sí, que los dos tienen un carácter, sobre todo Magisco, ¿no? Que era el que solo quería que siguieran las indicaciones de él, hasta el punto de, pues de que de no, cuando no poner cara de nada, por ejemplo, él se quejaba, eso lo cuenta Truffaut en el libro El cine según Hitchcock, que dice que no le gustó su interpretación porque le ponía demasiada intensidad. Es verdad que el personaje lo llevaba y el drama lo llevaba, pero él se quejaba de que él le puso más de la cuenta todavía, ¿no? En algunas escenas donde se ve una cara de angustia, de sufrimiento, que dice que era excesivo, ¿no? Aunque para mí no me resulta excesivo, yo creo que le queda bastante bien al personaje. Sobreactuaba, a lo mejor un poco demasiado intenso. Sí, no, sí tiene, puede ser esa intensidad que le da, que lo que te ocasiona es que desde el primer momento tú lo que quieres es que eso se resuelva, ¿no? Pero el pobre hombre tiene una cara de angustia que te la transmite, ¿no? Y eso es una grandeza de esta película, que te transmite esa tensión y te deja sentado hasta el final. Y luego hay un detalle que yo no sé si se me pasó esta vez que la vi, porque no sé si termina de explicar muy bien el por qué este emigrante que estaba trabajando en la casa parroquial mata al abogado. O se ve que en esta... Le iba a robar, parece, ¿no? Creo que el motivo fue un robo y que en la confesión él le hizo devolver ese dinero. Exacto, sí. Era un robo, fue a cometer un robo y como lo descubrieron... Aunque él trabajaba allí, como $2,000 o así. Trabajaba para ese abogado, que sé, que podía tener la... Pero sí, ese es un detalle, ¿no? Y luego es verdad que la película está llena de ese elemento que era el predilecto de Alfred Hitchcock, que es el falso culpable, que eso yo creo que recorre toda la filmografía, pues desde Inocencia y Juventud hasta Con la muerte en los talones, la propia falso culpable. Siempre hay alguien que es acusado de un delito, ¿no? O de un crimen, o en este caso de un asesinato, quiero decir, claro, y ese sufrimiento que tiene que llevar durante toda la película, porque es una cruz que no era la de él, que también es una cosa muy llena de metáforas. No sé si ustedes también se percataron las metáforas, no sé si puestas adredes o puestas, me imagino que sí, simbólicamente, con el vía crucis del propio Cristo. Hay una escena donde se ve él pasando totalmente angustiado. Sí, es muy buena esa. Ese es uno de los planos para mí más destacados de la película. Es que es tremendo porque se ve lo que tú estás diciendo, Jesucristo cargando con la cruz y se ve al fondo a Montgomery Clift andando además cabizbajo y se le nota como ese peso que lleva encima, ¿no? El peso de la culpabilidad, porque al fin y al cabo él, no confesando lo que sabía, pues era... De alguna manera era cómplice de ese asesinato, ¿no? Eres culpable también. Es que el tema es muy sensible, no solamente por el secreto de la confesión de los sacerdotes, sino también por eso que acaban de comentar, ¿no? De decir, oye, yo me enteré de un asesinato y si no lo delato, pues soy culpable también, ¿no? Soy cómplice. Asesinato a cualquier tipo de delito, ¿no? Por eso que es un tema muy recurrente y siempre actual, el tema de la complicidad y de la sospecha. Hay una escena que bueno, no sé si se dieron cuenta de esto también o fue algo casual, que es en el juicio al final, cuando van a dictar la sentencia, tocan tres campanas, ¿no? Que las 3 de la tarde, ¿no? que es la hora también en la que murió Cristo. Yo creo que tiene muchas, uno de los simbolismos es ese. Sí, es como buscar continuamente el digamos esa metáfora con el Cristo sufriente. Hasta ese punto de eso, de que es una de las escenas más simbólicas de la película, donde se ve una especie de escultura de Cristo con la cruz a cuesta y él al fondo paseando, ¿no? Y una película que lo complejo de la película también es que tú sabes desde el principio que él no es, ¿no? Tú sabes desde el principio quién es el asesino y sufres por su inocencia. Y en otras películas, a lo mejor por el falso culpable de la película, pues tú no sabes muy bien quién ha sido, ¿no? Pero en esta ya lo sabes desde el primer momento. Bueno, desde sí, no juega con el espectador en ese sentido. Tú sabes quién es el verdadero culpable. Y aquí con lo que juega la película es con el propio personaje de Montgomery Clift, ¿no? ¿Qué hacer, ¿no? Si corromperse de alguna manera en su vida como sacerdote
y faltar al secreto de confesión, o es decir, es que es un dilema, ¿no? Toda la película es un dilema que tiene, además, lo que decía Oscar antes, ¿no? Que esta intensidad que le pone Montgomery Clift a su actuación, que por lo visto molestaba a Alfred Hitchcock, pero a mí me parece que el actor está muy bien, está en su punto en esta película. Sí, porque es que en el fondo también esto no deja de ser una historia de amor, que también es de amor frustrado. También decían que una de las angustias del personaje también era que era un personaje lleno de una frustración. Podría interpretarse que porque la relación no salía adelante, pero cuando él vuelve de la guerra se encuentra a esta mujer ya casada. Entonces, aunque él, verdad que ella cuenta en ese uno de los flashbacks también muy muy hermoso, el flashback de esta película, ¿no? Como contando cuando él volvió, que la volvía loca hablando de cosas trascendentales que ella no entendía, pero yo lo escuchaba, ¿no? Decía la ordenación y después que todo también pudo ser esa frustración que tiene el personaje por eso mismo, ¿no? Porque no encontraba, no sé, porque yo creo que él seguía enamorado de ella, aunque eso es verdad que aquí por censura católica, autocensura católica del propio Hitchcock, no quiso meter mucho ese tema. Pero yo creo que esta película perfectamente se hubiese hecho años después y hubiésemos visto un beso furtivo entre ellos dos cuando se están reuniendo en aquel barco, o como que todavía quedaba ahí una chispa, por lo menos por parte de ella, sí, ¿no? O sea que por esa autocensura de no ofender sensibilidades, a él se le nota un poco en ese tema como un poco apático, ¿no? No se sabe si realmente todavía la quiere o no, aunque yo creo que sí, que es uno de los ganchos de la película y uno de los ganchos que hubiese hecho que la película tuviese todavía más aliciente, ¿no? Lo hubiese dado mucho más morbo, desde luego. Si lo hubiesen hecho hoy, digamos que le sacarían mucho juego a ese elemento, ¿no? Pero yo creo que pasa de largo. Simplemente la explicación de la relación amorosa es para explicar la relación entre ellos dos. Sí, Simplemente, no, no así creo que es. ahonde mucho en ese tema, que lo podría ser, ¿no? Pero bueno, yo eso daría para otra película. Sí, en el presente de la película se ve, yo creo, veo claramente como el personaje de Montgomery Clift, digamos que ha superado esa historia de amor. No tanto ella, no tanto ella, que sí que parece que todavía está enganchada en ese sentido, pero la verdad que el flashback es maravilloso, porque es una película dentro de otra película, ¿no? Cuentan en 5 minutos breves, muy bien, es decir, te da la verdadera sensación de saber qué le había pasado a estos personajes para que tuviesen esa relación tan tan estrecha que se ve en la película, ¿no? Y lo entiendes de alguna manera, porque el hecho de que él se fuera a la guerra, después volviera, después ella le oculta que se había casado, él se entera, luego pasan 5 años y es cuando se ordena sacerdote, todo eso está contado en imágenes de una manera perfecta, ¿no? Es una de las cosas quizás más sorprendentes que tiene esta película. Como siempre, Alfred Hitchcock es un adelantado a su tiempo, ¿no? Como suelen ser los grandes directores, y a nivel visual es que es fantástica la película. Es un flashback muy muy bien hecho, muy elaborado, larguísimo, y que va contando un poco esa historia de entre ellos y de la vocación de este sacerdote a partir de las experiencias de la Segunda Guerra Mundial. Salí y desde el borde de los peldaños lo miré. Él me vio y me dijo: "Buenos días, señora Granford". Era Villette. ¿Qué podía decirle a Michael? No le había dicho que estaba casada. No volví a verle en 5 años. Ni tampoco a Villette, hasta el día en que Michael fue ordenado sacerdote. Desde entonces me tropezaba con Villette continuamente. Aparecía allí donde yo iba. Un día en el Parlamento yo estaba escuchando a Pierre cuando Villette se me acercó.
Me dijo que tenía problemas, algo referente a un escándalo fiscal. Solo mi esposo. ¿Cómo se nota cuando hay una formación, en este caso teológica, por parte del director, los elementos de la religión, que sabe compaginar y poner los elementos de la religión sin que suenen, digamos, sin que estén fuera de tono ni de lugar, y con conocimiento de causa? Aquí se ven varias escenas bien documentadas, ¿no? Por ejemplo, cuando está terminando de celebrar la Eucaristía al principio de la película, o el tema de la misma ordenación, o el conocimiento incluso de cómo es la vida en una casa parroquial. Incluso hay algunas notas de humor, aunque es verdad que esta es una de las películas que tiene el menos humor en la filmografía de Hitchcock, pero algunas sí que hay por ahí, sobre todo el de las dos niñas, cuando van a entrar y dice, hay dos señoritas que van a entrar, y aquel se, y después ve que son dos niñas. O cuando de la rueda de la bicicleta, del otro también. Y el de la bicicleta, que dice, ¿hasta dónde va usted a meterla? Que cada día la metía más adentro, ¿no? Y menos mal que no tiene un caballo, le dice otro. Exacto, sí. Sí. Son como rasgos de humor que tiene esta película, aunque es verdad que pudiese meter más. Pero ese conocimiento, ¿no?, de él como católico, tiene un conocimiento de este mundo y de lo que suponía la defensa del sacramento de la confesión, cosa que hoy esta película, a lo mejor hoy entendida, vista hoy por personas que desconocen totalmente este tema, pues no se explicarían cómo un hombre puede llegar hasta ese punto, es decir, ¿por qué no lo dice? ¿Por qué no lo confiesa y dice que no es sino antes de él pasar por su cuerpo y por su culpabilidad? Todo eso, esto solo se entiende si realmente sabes un poco en qué consiste el sacramento de la confesión. Es incomprensible que tú sepas un delito y no lo delates, ¿no? Esto en la mentalidad hoy es incomprensible, ¿no? Pero lo que sí destaca la película mucho es esa comparación, yo creo que hace con la altura moral de Montgomery Clift y la miseria humana del otro, del Villede, que fue asesinado, ¿no? La bajeza, sí. La bajeza, es decir, que fue capaz de chantajearlos por verlos allí, sabiendo que bueno, no ella era la que estaba casada, no le pasaba nada, no lo sabía, pero bueno, fue capaz de coger ese elemento para chantajearlos, ¿no? Es decir, como la película destaca también esa miseria de las personas. Sí, porque después hay momentos también, hay unos momentos de mirada, cómo le mira Montgomery Clift a Otto, a este personaje, que lo mira como con un desprecio y por la espalda, y también al revés. Hay una escena cuando ellos están desayunando, la mujer, que es Alma, que también es un personaje muy muy simbólico, porque se ve el sufrimiento de ser fiel a su marido o ser fiel a la conciencia que le está diciendo que esto que están haciendo, y pasa por detrás de los curas y se ve esa cámara mirando la espalda de los en ese comedor, como ese plano subjetivo muy curioso, muy psicológico, ¿no?, de la angustia de los personajes. O cuando se encuentran por un pasillo, ¿no? Ese momento tenso que tú no sabes cómo mirarlo, eso tiene que ser muy tenso cuando, ya no solamente en confesiones de delito de sangre, sino pensemos en cualquier otro delito un poco vergonzoso, ¿no? Hombre, aquí era doble la tensión, porque no es que, bueno, yo lo sé y están acusando a alguien, ¿no? Sino yo lo sé y me están acusando a mí, no es que, bueno, yo sé algo y paso de largo, ¿no? Es que me están metiendo a mí en el ajo, ¿no? Sí, es que ese es el verdadero dilema de la película, que él no solo lo sabe, sino que encima después lo están culpando a él mismo, y ni aun culpándole a él mismo, él cede al secreto de confesión, ¿no?, en este caso. Eso es el dilema moral de la película, y por eso funciona. Estaba mirando aquí en la filmografía de Hitchcock, que esta es prácticamente de su, digamos que es el punto de partida en su carrera americana a los que fueron grandes títulos de su filmografía, porque al año siguiente haría Crimen Perfecto y La Ventana Indiscreta, ni más ni menos, que ya empezaba con las que son más famosas, Atrapa a un ladrón, El hombre que sabía demasiado, hasta llegar a Vértigo y Psicosis, por ejemplo, que digamos que esta es de las primeras grandes éxitos, ¿no? Él hizo muchas películas en su carrera inglesa, pero en Estados Unidos quizás La Soga, anterior a esta, y esta eran las primeras películas así
que creo que empezaron a marcar la carrera de este director, ¿no? Rebeca, creo que también, que Rebeca era también... Sí, Rebeca era más antigua, ¿no? La etapa americana, sí. Era más antigua. La primera, que fue cuando se lo trajo Selznick, el productor David Selznick, América, y empezó a rodar, sí. Aquí también es una de las cosas, una de las artes que tiene siempre el cine de Alfred Hitchcock, que es contar cosas con el menos diálogo posible, y se cuenta con la mirada. Aquí es una película llena de miradas, ¿no? Sobre todo esas miradas, como decíamos antes, cada vez que se encuentra con el asesino y que sabes que no puedes decir nada, que no sabes si no sonreírle, si... Hay una escena donde él tampoco lo puede soportar, el propio, la conciencia que tiene el criado, cuando él está pintando la habitación, el cura está pintando y él se acerca, me siento, pero qué me vas a perdonar o que como que está un poco también desubicado el propio asesino, porque como no sabe cómo va a salir, o se piensa que claro que el ladrón es todo de su condición y se piensa que lo va a delatar, que es el primer amenaza que tenía, que ni siquiera se fiaba del cura, es decir, seguro que este es tan bajo como yo. En ningún momento Montgomery Clift hace el intento de convencerle para que se delate él como el culpable, es decir, para que le quite la carga a sí mismo. Es decir, eso en la película es difícil porque lo mantiene durante toda la película y es algo bastante sorprendente, ¿no? Es que verdaderamente, si te pones a analizar un poco los gestos o la forma de actuar de Montgomery Clift, es que es un culpable de manual, porque los gestos de intensidad que pone en todo momento, el Carl Malden lo miraba como diciendo, pero claro, es que estoy detrás de este porque es que se le nota que se pone nervioso, se le nota que se pone demasiado, demasiado intenso, ¿no? Con cualquier pregunta o cualquier historia se ponía como muy, quizás a lo mejor ese es el punto que le molestaba al propio Alfred Hitchcock, ¿no? Que quitaba una parte de misterio, tal vez, ¿no? A la hora de la investigación policial, porque era tan evidente los gestos que ponía de que realmente sabía algo del caso y no lo quería decir. Era un rostro atormentado, eso siempre lo han dicho todos los cineastas sobre este actor. Que Sí, tipo James Dean, total. Sí, tipo que, James Dean. Que a él no podía darle una comedia, yo creo que Montgomery Clift, creo que nunca hizo una comedia, porque era imposible. Este actor, no funcionaría. Con una cara de tormento interior que tenía siempre. Sí. Pues no lo puedes poner en una comedia de Billy Wilder, por ejemplo, ¿no? Porque es que no sonríe nunca. Yo creo que no sabría hacerlo, creo yo. Encuentras a lo mejor de vez en cuando una sonrisa un poco forzada, pero... No sé si de aquí a la eternidad, en alguna sonrisa o alguna cosa, pero muy leve de este actor, ¿no? Yo creo que esa tormenta propia de él, de su personalidad, la llevaba también a lo laboral. Y... Sí, yo creo que es un caso muy parecido al de James Dean. Lo que pasa es que James Dean solo hizo tres películas, pero el caso es, son actores muy muy parecidos, prácticamente son fotocopias una de otra, en su forma de ser tan intensos en el drama, ¿no? Eran actores del método como Marlon Brando, que Marlon Brando sí que hizo también comedia, pero también no funcionaba mucho en las comedias. Marlon Brando funcionaba más en el drama, era como una característica de este método. Estoy mirando la filmografía de Montgomery Clift, ni una comedia, pero ni una. Es que no se acercó a la comedia ni de lejos. No era lo suyo, claro, no era... Aunque sí le habían ofrecido, por lo visto, el papel de... ¿Cómo se llama esta que hizo Billy Wilder, que tiene esta actriz vieja, vieja gloria retirada? La de Gloria Swanson, la de el Crepúsculo de los Dioses, ¿no? Sí, le habían ofrecido hacer el papel de... Que luego hizo William Holden, era el que lo hizo al final, creo que sí. Y lo negó porque, según dicen, porque él también tenía una relación, no de pareja, sino con una mujer mayor que él, que creo que era la tal Mira Rostova esta, que estaba todo el día pegada a él, y se llevaban muchos años de diferencia, y dice que no quería que después compararan, como que había similitudes un poco con la realidad, como que él también tenía una gran amistad con una vieja gloria muchos años superior a la edad de él, ¿no? Pero vamos, que ese papel de Billy Wilder sí que lo hubiese hecho muy bien, porque ahí hubiese estado también acorde a ese papel. Sí, es un papel que en esa película, bueno, no, tampoco sería tan destacable, ¿no? La que destaca es toda la historia de la actriz, ¿no? Uno... Que es de las grandes películas de Billy Wilder, sí. ¿Con qué escena se quedarían de esta película de Yo Confieso?
una escena emblemática. Sí, yo en mi caso había pensado en el plano, como yo suelo a veces más que escenas destacar planos, el que tú comentaste antes de que se ve el Vía Crucis y el de fondo, ¿no? Porque es que me parece un plano muy muy rico. Tiene muchísimas escenas buenas, pero yo me quedaría con ese plano, sigo manteniéndolo como lo más destacado. Me gusta mucho un plano, bueno, varios planos, que cuando ellos están en el barco y él le dice a ella, bueno, cuidado que esto puede estar lleno de polis, ¿no? Y en ese momento se enfocan muchos primeros planos de hombres que estaban allí y que posiblemente serían policías o no, pero que la cámara juega contigo como diciendo, oye, es verdad, está esto rodeado, que es un juego que te hace el inconsciente cuando tú sabes algo y quieres ocultarlo, cuando no quieres que se sepa lo que estás haciendo. Y creo que ese plano es muy simbólico. También una escena en ese camino vía crucis que tiene el personaje, donde mira un escaparate de un smoking como diciendo, como que es una tentación, ¿no? Que dice, si me compro este y me quito la sotana y así paso desapercibido, él se para en el escaparate mirándola y luego sigue caminando, ¿no? Y se mete en una iglesia y yo creo que esa es la parte más de dramatismo de ese no poder más o de llegar hasta el límite. Es como que quería llevar al límite al personaje hasta que reventara, ¿no? Y luego hay una escena también que es muy parecida a la que luego haría en Psicosis, que es cuando tienen que buscar a qué rectoría, a qué casa parroquial era, y se ven yendo por varias, ¿no? Que eso lo hizo también en Psicosis, cuando tienen que descubrir a ver a qué motel fue Marion Crane, se ve yendo muy rápido por varios moteles. Incluso, o sea, son las escenas de los diálogos, ¿no? Que se ponen los campanarios de cura, ¿no? Conversaciones de... Sí. Es muy bueno. Y luego el final también, que no lo comentamos, fue... Hay un diálogo bastante duro, ¿no? Que le dice a él, usted ya no tiene amigo, ¿no? Cuando él se metió en aquel hotel. Y usted está solo como yo, merece morir, ¿no? Y es verdad, porque... una vez que salió del juzgado, aún siendo inocente, pues la gente lo seguía mirando mal. La gente, aunque tú no cometas el delito, desde que se diga, ¿no? Y esto, quizás podemos explotar esto en la segunda película mejor que en esta, ya está, y si ya eres culpable. Sí, eso es lo que... Y es verdad, en el fondo él estaba solo porque ni sus amigos le creyeron, ¿no? Y es lo dramático del asunto. Es lo que tiene de un poco de similitud con la siguiente película, porque es que es verdad que aquí hay un lincha, iba a haber un linchamiento, es decir, a este cura lo iban a linchar si no llega a ser, porque aquel luego saca la pistola y... Pero que el final también es muy curioso, ¿eh? Que ese final, digamos, un poco en aquel teatro, ¿no? Y en aquel... Pero bueno, era un final ya de un poquito más de acción, porque en esta película prácticamente la acción es todo un... Es como una... como algo que va increciendo, que la intensidad va subiendo, pero es verdad lo que dices de que esas caras de acusadores, ¿no? Que tiene el pueblo ante una persona que ha sido declarada inocente, pero aún así el pueblo le daba igual, como que ya es como ese juicio que se hace antes de eso que tiene un nombre, ¿no? Cuando ya te enjuician antes de ser el juicio oficial, ya tú eres ya sentenciado. Lo expresa muy bien ese final, esa muchedumbre que va, y ahí donde sí tendría que haber puesto él esa cara más de intensa, más de intensidad, porque ahí sí prácticamente se acercaba una paliza, ¿no? Quería charlar con usted, padre. Ha hablado con la policía, ¿verdad? ¿Y qué le ha preguntado a la policía? ¿Le han hablado de mí? ¿Les ha hablado usted? Van a detenerme, Keller. ¿A usted? ¿Y por qué a usted, padre? ¿Acaso trata de asustarme? Piensa que diciéndome eso yo me entregaré. ¿Cree que me asusto fácilmente después de lo que hice? ¿Y qué hará usted cuando lo detengan? Quizá me señalará con el dedo. Sin duda dirá que fue Keller. Eso es lo que hará, ¿verdad? A fin de cuentas es usted un cobarde. Tal vez le ahorquen a usted en lugar de a mí. Y eso le tiene asustado. ¿Les hablará usted? Usted no puede hablar mientras sea sacerdote, ¿verdad?